DC4. Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenas tardes y bienvenidos a DC4 en esta mitad de semana, miércoles 13 de mayo, y vamos a hacer un repaso por lo que está sucediendo, qué se habla del deporte en nuestro país, además también qué está sucediendo a nivel internacional. Y es que la mayoría de ligas en Europa ya están regresando a los entrenamientos y se preparan para el regreso del fútbol. Diana Calderón, Roberto Bundia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Ale, Roberto, amigos televidentes, así es toda esa información deportiva. A nivel nacional, los nuevos fichajes hablan con nosotros en DC4. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Manuel Meme González acerca de su nuevo fichaje. Un fichaje muy interesante para el cuadro fogonero, un portero con mucha experiencia. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, ya. Muy bien, ya. Vámonos. Ahí está. Supermercato. Mundo Deportivo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla muchísimo del Barça y se habla de Ragani, se habla de Delit, se habla de Siglio y también se habla de Milán Skriniar. Todos podrían llegar en cualquier momento a hacer un super canje porque el Barça quiere reforzar, se quiere reforzar en todos lados el Barcelona. Y por ahí podrían ser estos jugadores los que tal vez llegarían. Dice doble trueque. La Juventus, y se habla mucho que el Barça está muy cerca de lo de Janic y lo de el otro jugador. A ver, Carlos Sainz Jr. Mañana será presentado como el nuevo integrante de Ferrari, ya que ayer decíamos, renunció Vettel. Hay una bronca con el alemán tremendo. Ahí está, el elegido de Ferrari, Carlos Sainz Jr. Y también se habla mucho de Aganso, la querella que se le quiere poner precisamente a Aganso. Bueno, así las cosas, las principales portadas de este día. Vámonos rápidamente con la pregunta. La pregunta de hoy para que participe a través de las redes sociales. La Serie A ha anunciado que su fecha para reanudar el campeonato es el 13 de junio. ¿Tienen suficiente tiempo para prepararse y volver? Sí, el 52.4%, no el 47.6%. Ale, Roberto, ¿qué opinan? ¿Creen que es suficiente tiempo para prepararse hasta el 13 de junio? Estamos hablando que es un mes lo que tienen. Me parece que incluso tendrán más tiempo que algunas otras ligas que ya están por arrancar, en el caso de la Bundesliga. Así que si lo aprovechan muy bien y saben poner en forma a sus jugadores, o por lo menos dentro de lo que cabe, lo mejor posible para el 13, podrá regresar con normalidad a la Serie. A ver, Diana. No, yo opino también con normalidad, siguiendo los protocolos. Además, creo que hay otros países que están siguiendo los protocolos y eso puede ser el ejemplo para que ellos lo retomen también. Bueno, a ver, el lunes, por cierto, ya en la Serie A, se ha autorizado para el retorno de los entrenamientos grupales. Entonces, de ahí es que van a tener tiempo, ojalá, ¿no? A ver, tal vez para preparar. Ya se conoce también que este fin de semana arranca la Bundesliga, reinicia la Bundesliga. Bueno, tenemos en línea ya. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien. El señor William Renderos Iraeta, el técnico de Luis Ángel Firpo, el chino Renderos, que bueno, vas a tener un campeonato bastante apretado, muy duro, pero con muy buenos refuerzos, eso sí, he visto que se han estado reforzando de mejor manera. Qué gusto saludarte, William, DC4, Roberto, Diana y Ale, esperando que lo de la pandemia no te esté afectando, que estés bien vos y tu familia. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Diana, buenas tardes, Alejandra. A todos los televidentes, desearles que estén bien. Y sí, yo estoy bien acá con la familia, disfrutándola y pues tratando de hacer ameno el encierro, porque también la psicosis del encierro pues puede pasar un poco de factura. Así que, pero no, bien, gracias a Dios, bien. A ver, William, ¿en qué punto se encuentra Luis Ángel Firpo en este caso, ¿no? ¿Estás teniendo permanentemente la comunicación con los jugadores y todo lo demás? Sí, claro, hemos tenido comunicación con la mayoría. Como dije, solo con los panameños no he tenido comunicación, pero ya en un 98-99% conformado el grupo. Yo creo que ya el día sábado he estado hablando con ellos, que vamos a tener una reunión por el Zoom para poderles dejar rutinas de trabajo y que comencemos pues hacer ejercicio ya normalmente en casa y pues que no lleguen a cero el día de del inicio de las prácticas. Profe, buenas tardes, le saluda Diana. Creo que al momento de conformar un equipo de trabajo
es importante tener personas de confianza y lo vemos en los elementos que usted ha llevado, elementos con los que ha trabajado, profe, y que a usted le pueden dar la seguridad que al momento de tener una intención, de formar, digamos, alguna acción de jugada, saben dónde realmente van a poder concretarse y conectarse. Sí, la mayoría los conozco, quizás el 90% conozco de los que hemos hecho llegar. Esperamos pues que funcionen como lo han hecho en otros lados, en otros equipos. En Limeño, estuvimos con algunos estuvimos en Chalate, con algunos estuvimos anteriormente también en otros equipos, en la universidad. Ya gente con experiencia y que sabe a lo que vamos. Esperamos que todo vaya bien y que ellos se acoplen, ellos saben a lo que trabajamos, a lo que jugamos. Solo esperando pues iniciar para poder conformar bien el equipo, conjuntar bien el equipo, que es donde debe de jugar, que es en el terreno de juego. Profe William, buenas tardes, le saluda Alejandra Inestrosa. Ya usted comentaba que de manera telemática iniciarán algunos entrenamientos con los jugadores, pero aparte del retorno de la condición física, también me imagino que ustedes van a estar pendientes de otras situaciones. Por ejemplo, no sé si su cuerpo técnico le ayudará para poderles mandar un plan alimenticio o algunas otras cuestiones que se deben de tratar con los jugadores para que cuando regresen los entrenamientos, regresen en buenas condiciones. Sí. Por eso vamos a tener esta anunciada reunión con ellos el día sábado por la tarde. Ya les comuniqué a la mayoría que la vamos a tener. También esperando alguna noticia sobre el inicio y sobre las fechas que puedan dar los presidentes el día viernes, que va a ser la reunión entre presidentes. Para poder eso, he programado esa reunión el día sábado para poder, digamos, tener un parámetro en el cual, pues, podamos dejarle todas esas rutinas y todas esas dietas alimenticias para poder colaborarles a ellos, digamos, en todas esas partes, para que lleguemos en un estado, si no óptimo, no lleguemos a cero. William, a ver, tenés buenos refuerzos, muy buenos refuerzos. ¿Estás conforme con el equipo? ¿Cómo se te ha ido conjuntando? ¿Te hace falta alguien más, algo que vos puedas decir? Y con este estoy completo. Pues yo estoy satisfecho, pero habían tres nombres allí que yo estaba hablando con la junta directiva. Sí, porque Juan Pablo, ya me acordé, ya Juan Pablo dijo que, no dijo ayer Juan Pablo que tenía, que hoy iba a dar el nombre del nuevo refuerzo. Ayer fue Daniel, ¿no? Luna. Daniel Luna, sí. Lo dio al final. Sí, perdón, ya Daniel está en el grupo, pero era... Ya él ya estaba en la lista, todavía hay otro más que ya está en la lista. Ah, ¿quién es? Tenía tres nombres aparte de ellos, que no los voy a mencionar por respeto y por ética, pues, porque vaya a ser que estén arreglados con otros equipos, no los he escuchado, pero uno de ellos sí ya arregló en su equipo, pero lo tenía en mente. Yo creo que quizás no se dio muy rápida la comunicación con él. Pero yo creo que sí tenemos equipo como para competir, sí. Pero no sé si van a ser posible llegar a estas dos piezas que tengo en mente, pero si no, pues creo que tenemos el equipo como para hacer buenos juegos y hacer buen torneo. Profe, yo tengo dos preguntas. La primera, acerca de la conformación de su cuerpo técnico, era materia pendiente, no teníamos la oportunidad. La vez pasada me dijo de que todavía estaba en veremos esa situación. Y también acerca de otra situación, creo que es muy importante el momento de generar ese sistema ofensivo para el cuadro de Firpo. ¿Usted también se ha planteado ese tipo de estrategia o de ideas de cómo lo va a ir conformando poco a poco? Sí, claro, el sistema de juego la mayoría lo conoce, tenemos variantes también a la hora de jugar, a la hora de enfrentar a distintos rivales, pero la mayoría de veces casi todo el mundo sabe que jugamos con tres defensas, jugamos a ganar los partidos, pero también me encanta que los jugadores sepan cómo vamos a defender, porque eso es muy importante. No se trata solo de atacar, sino que de responder a la hora de que el rival tiene la pelota y pues en eso lo trabajamos muchísimo para poder contrarrestar, digamos, las transiciones que se deben hacer cuando se pierden la pelota. Así que
ellos tienen que estar preparados para ese sistema de juego, para y para otros, que no solo va a ser eso, porque hay distintos rivales que hay que jugar de otras maneras. Pero sí vamos a tener dos sistemas de juegos definidos y uno como variante para la hora de que se nos presente en otras ocasiones. En cuanto al cuerpo técnico, solo el preparador físico, pues no podría mencionar por el momento, pero como asistente estará el profesor Luis Aguilar, que me acompañó en Audaz, y el profesor de portero va a ser Jesús Álvarez, el profe que estaba en Independiente. Solo me queda pendiente el profesor de preparación física, pero ya está, pero por ética, digamos, no lo puedo mencionar, pero sí estamos trabajando en conjunto con ellos. Profe, ¿es un compromiso extra para un técnico el conformar un equipo y saber que esa responsabilidad está ahí, porque usted es el que lo está armando? Sí, un día de esto me preguntaban cómo me había sentido más nervioso, si como futbolista o si como técnico. Yo creo que como técnico, porque primero como futbolista lo disfrutas más, sabe uno que puede descargar todas las energías en la cancha, pero como técnico tiene que cargar con todos los problemas del equipo, con todos los problemas de cada jugador, incluso a veces cuando se va en adversidad en los juegos, la presión de la gente, la presión de la directiva. Pero la verdad que uno sabe cuando se dispone a dedicarse a algo, uno sabe a lo que va, y eso nos encanta a los que somos de puro fútbol. A ver, William, hay una situación que a mí me llama la atención. Vos militaste en Firpo, además, o sea, hablás de frialdad, y esa frialdad para hacer el gol a los mexicanos acá en el Cusca también, no, jamás la voy a olvidar yo, la frialdad que tuviste. Pero hay un hecho, el de jugar en Usulután, ¿no? De jugar en su cancha, con su público. Eso es algo que suma para Luis Ángel Firpo y también que te da a vos, creo yo, algo extra, una ventaja extra. Sí, la verdad es que yo estoy sorprendido porque Firpo ya ha descendido en dos ocasiones en las últimas temporadas y la gente está como si hubiésemos salido campeones, y eso es importantísimo a la hora de estar de local. Esperaría yo de que cuando se reinicie el torneo podamos jugar con público para que la gente presione al equipo rival. Claro. Sé que nos tenemos que preparar muy bien para responderle y para hacer respetar nuestra casa, nuestra localía, y poder darles muchas alegrías. Esperamos en eso para poder disfrutar lo que vamos a hacer. Siento el compromiso, sentimos todos el compromiso en el que nos estamos metiendo, y pues, pero ese va a ser uno de los objetivos, hacernos respetar en Usulután. A ver, William, y el heredero, dijiste, lo quiero presentar en público al heredero, ¿dónde está? Marlon. ¿Ah? Ahorita. Dale, sí, ponelo. Como digo, con la familia hemos estado disfrutando todo. Y podemos disfrutar a Sebastián. Espero yo de que... Bueno, a ver, ahí está, mira. El primer nieto del profe. Ahí está. Sí, estamos disfrutándolo desde que yo me vine de Santa Rosa, pues. Qué bueno. Él nació y los 6 meses, cabal, los 6 meses que tiene, lo hemos disfrutado. Así que una gran alegría, una bendición para nuestra familia. ¿Cómo se llama tu nieto? Sebastián. Sebastián, bueno. Sebastián Alexander Renderos. Bueno, ahí está, el heredero, ¿eh? Ya le hiciste la primera prueba, ¿le pega con la derecha o con la izquierda? ¿Ah? Por lo que veo va a ser zurdo, pero tenemos que esperar a que camine, porque ahorita empieza a gatear al menos. Bueno, qué alegría. Que muchas gracias por dejarme presentarlo y esperamos que sea un futuro futbolista y un futuro buen ciudadano también. Sobre todas las cosas, William, un buen ciudadano. Un buen ciudadano y muy correcto también como el abuelo. ¿Eh? Ojalá así sea. Muchas gracias. Bueno,
Gracias por permitirnos también a nosotros presentarnos, ¿no? A Sebastián. Y Chino, te deseamos lo mejor, mucha suerte, siempre hacia adelante en este nuevo proyecto. Y bueno, estamos en contacto, ¿te parece? Sí, claro, esperamos que todo resulte bien y que primeramente Dios, todo esto que estamos viviendo va a pasar. Bendiciones a ustedes y bendiciones a nuestro país que tanto lo necesita y al mundo también. Muy bien, gracias William. Chao Sebastián. Bueno, ahí estaba, ¿no? Abuelo y nieto, William Rendero Siraeta. Estamos hablando de Firpo, pero también este torneo hay un nuevo equipo que retorna. Los Mustang Azules, los Bombarderos Marcianos, ¿no? Y tiene un jugador muy importante, Ramón Mambiera. Veamos a continuación esta nota. El vencedor de Santa Elena ascendió a la primera división y su primer torneo fue la Apertura 2019. Pocos jugadores tuvieron el privilegio de quedarse con el equipo tras su ascenso. Por lo tradicional, cuando se asciende se buscan refuerzos con experiencia en primera. Pero Ramón Viera logró el ascenso y se quedó con el cuadro tabudo en los dos torneos, en su paso fugaz en la categoría de privilegio, debido a que se dio la categoría al Atlético Marte. Es una experiencia inolvidable estar en segunda y luego ascender con el equipo, hacer historia y luego del ascenso estuvimos en primera división los dos torneos y gracias al esfuerzo que hicimos en segunda y gracias a la afición de Santa Elena que por el apoyo siempre lo brindó. Sí, gracias a Dios fuimos titulares en todos los juegos, casi solo uno me perdí contra Metapán por acumulación de tarjetas, pero gracias al constante trabajo que he tenido y gracias a la confianza de los profes que me han brindado. Ramón Viera tendrá su segundo equipo en primera y será nada más ni menos que los Bombarderos del Atlético Marte. Hace falta poco, ya solo falta la firma, ya hablamos con Don Marlon Claro, y ya la palabra vale mucho que la firma y primeramente Dios en estos días podamos firmar. Sí, va a ser mi segundo equipo en la mayor y gracias al trabajo que hicimos en el equipo anterior tenemos nuevo equipo. Regresan dos históricos, Luis Ángel Firpo y Atlético Marte. Muchos se preguntarán por qué no firmó con los Pamperos y por qué se decidió por Atlético Marte. Sabemos la historia que tienen los dos equipos y elegí a Atlético Marte porque ya tenía hablado con Don Marlon Claro. Y lastimosamente no pudimos llegar a un arreglo con Luis Ángel Firpo. Sí, seremos competitivos. Además que se vienen dos equipos históricos del fútbol nacional y los equipos se están reforzando de la mejor manera y va a estar lindo el torneo. Como todo jugador, siempre el anhelo es vestir la camisa del azul y blanco. Sí, uno tiene sueños y la verdad, de los principales sueños que uno tiene siempre es vestir el azul y blanco. Pero esto va paso a paso y primeramente Dios en un futuro podamos estar en la selección. Es originario de Puerto El Triunfo, del departamento de Usulután, y le envió un saludo a su nueva afición. Un saludo para la afición de Atlético Marte. Esperamos contar con el apoyo de ellos. Este torneo que se avecina y primeramente Dios, todos salgamos bien de esta pandemia y bendiciones para todos. Para DC4, Tom Coreas.